Esta es la ciudad de Buenos Aires. En ella, como en todas las ciudades, sus habitantes se movilizan a diario para desarrollar sus diferentes actividades. Este desplazamiento cotidiano de los pobladores de un lugar forma parte de lo que se conoce como la cultura de la movilidad. Horarios, medios de transporte y costumbres forman parte de esta cultura, que es particular y diferenciada en cada lugar. En la ciudad de Buenos Aires se concentra la mayor cantidad y variedad de medios de transportes del país. Este es el edificio donde vive Diego. Y este es Diego. Como muchas de las personas que viven en este y en muchos otros edificios de la ciudad, Diego debe trasladarse a diario para desarrollar sus actividades. Diego trabaja en una planta como supervisor. La planta donde trabaja Diego está ubicada en Liniers. Como muchos otros edificios donde viven muchas otras personas como Diego, el edificio donde vive Diego está ubicado en el centro de la ciudad. Pero, ¿cómo hace Diego para llegar cada día desde su casa al trabajo? Hay que esperar. El colectivo es el medio de transporte más importante de la ciudad. Y como yo, mucha gente lo usa diariamente. En general, el esquema de transporte comienza tomando una forma radial, partiendo del centro y dirigiéndose hacia las periferias. Este esquema radial se mantiene durante mucho tiempo y solo es alterado cuando en el borde urbano se instala alguna actividad que necesita movilizar hacia ella a los trabajadores, o bien el tamaño del centro y la densidad de población son tan grandes que comienzan a realizarse numerosos viajes transversales hacia centros alternativos. Como cada línea tiene un recorrido fijo, no siempre es posible conseguir llegar a destino con un solo coche, por lo que en muchos casos, como en el caso de Diego, hay que hacer una combinación, o sea, tomar más de un colectivo de diferente recorrido. En el área metropolitana de Buenos Aires existen 135 líneas de ómnibus. Anualmente transportan 1.600 millones de pasajeros. El número de líneas depende de la cantidad de público que potencialmente lo utilice. Con todas estas combinaciones y la mecánica del colectivo, a veces Diego se retrasa en su viaje al trabajo. Al igual que Diego, en la ciudad hay miles de personas que necesitan desplazarse para sus actividades. Esta es la casa de Alejandra. Esta es Alejandra. A diferencia de Diego, que va al trabajo en un medio de transporte, Alejandra trabaja en un medio de transporte. Desde chica, Alejandra quiso ser conductora de subte. Y lo es. A diferencia de Diego, Alejandra no necesita tomar colectivos para ir a trabajar. Alejandra va al trabajo en subte. O mejor dicho, Alejandra trabaja en el subte. Al igual que el colectivo, el subte también tiene un recorrido fijo y es el pasajero quien se adapta a ese recorrido mediante combinaciones para llegar a destino. El subterráneo no es como el tráfico de esta ciudad. Tiene muchas ventajas. No hay semáforos, no hay embotellamientos. Es mucho más rápido, más ágil. A diferencia de otros medios de transporte, el subte forma parte de una red monitoreada desde una central en la que distintos operadores coordinan sus recorridos. El transporte urbano es uno de los rubros que más empleo genera en el país. El subterráneo es uno de los medios más eficaces para desplazarse por el corazón de las ciudades. En la Argentina solo hay subte en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la casa de Pato. Este es Pato. Al igual que Diego y Alejandra, Pato vive en la ciudad. A diferencia de ellos, Pato no trabaja ni en una planta ni en el subte. Pato no trabaja. Va a la universidad. A la universidad donde va Pato. En Núñez no llega el subte. A Barracas tampoco. En la ciudad de Buenos Aires, donde viven Diego, Alejandra y Pato, existen diferentes medios de transporte público.
A los colectivos y al subte deberíamos agregar la existencia de vehículos particulares, trenes urbanos y, en un lugar intermedio entre público y privado, taxis y remises. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires, en ciudades como Mendoza, Rosario o Córdoba, aún se conserva el trolebús, un transporte similar al colectivo, pero impulsado por medios eléctricos, lo que lo hace mucho más económico y ecológico. Acá en Mendoza, para viajar en trole, hay dos formas de pagar el boleto: con moneda o con tarjeta. A diferencia de Diego, que viaja en colectivo, y Alejandra, que conduce el subte, Pato, como está atrasado, decide viajar en taxi. A diferencia de Pato, que viaja en taxi, Diego, que viaja en colectivo, o Alejandra, que conduce el subte, el abuelo y bisabuelo de Pato usaban para trasladarse el tranvía, la bicicleta o aquel medio tan antiguo, tradicional y cada vez más olvidado llamado caminar. El taxi tiene la ventaja que me lleva directamente a donde quiero ir. No tengo que hacer combinaciones ni nada. ¿Pide, me hablas a mí? No, maestro. El inconveniente de los taxis y remises es que, al igual que los autos particulares, en la mayoría de los casos transportan pocas personas por vehículo y contribuyen al caos de tránsito. Por otra parte, como medio de transporte, el taxi es comparativamente mucho más caro que el colectivo o el subte. Bueno, pibes, llegamos. Son 55,80. ¿Cuánto? A diferencia de muchas otras personas que viajan en taxi por comodidad o por conveniencia, Pato, para no gastarse el dinero que tiene para el fin de semana, decide viajar a la universidad en bicicleta, un medio de transporte que posee las virtudes de ser ecológico, barato, versátil y que ejercita físicamente a quien lo utiliza. A medida que crece la ciudad y su población, hay más gente como Diego, Alejandra y Pato que necesita movilizarse para sus quehaceres cotidianos. Las próximas generaciones seguramente tendrán otra cultura de la movilidad mucho mejor que la que tenemos ahora.